Rico y en toda mi nación chancleta. Yo soy el hijo de Doña Provi. Yo soy el que consigues en YouTube como Gualo HD, la marca en que más gente confía para sátira política y comentario social. Soy un provocador profesional. Durante esta hora eres tú quien te conviertes en analista del pueblo para comentar sobre lo que es noticia y sobre lo que está caliente en Puerto Rico. Si está caliente y es noticia en Puerto Rico, todo comienza aquí. Así que la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo? ¡Ah, bueno, pues! ¿Pero por qué me están atacando a mí? Porque yo estoy atacando a la gente humilde. Yo estoy defendiendo a la gente humilde. Usted está desaparecida, es lo que está. Usted ya... Damas y caballeros, niñas y niños, pero sobre todo mi legión de seguidores en todo el planeta, escuchando y viendo por el internet, que hacen como yo, se quitan la chancleta y con ella le meten caliente como es. A todos los políticos, a los sátrapas, que le hacen un flaco servicio a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El cuerpo místico se conoce como la nación chancleta. Tú y yo que somos los chancleteros. Hoy no quiero arrancar esto. ¡Chancleteros! Oye, no me confunda con un piragüero. Zapatero. Soy el chancletero mayor. Chancletero. Me llaman el chancletero. Óyeme, espérate. Ya está. Bueno, está ahí porque después me meto el resto del programa. Platillos de guerra, platillos de quiebra, una vaina bien. Estamos en vivo 9 de septiembre del 2020. Gracias por estar aquí. Vamos a lo que no es noticia en la nación chancleta. Primero que todo, bueno, hay que decir, esto va en la vía casi como de servicio público. Tengo que decirlo así, porque es importante. Si las elecciones resolvieran algo, serían ilegales. Eso no lo dije yo, eso lo dijo don Pedro Albizu Campos. Pero como nos entretiene bastante, pues vamos a hablar de inscribirse para ir a votar. ¿Ok? Don Pedro. Sacó ahí, le sacó, se la flasheó a todo el mundo. Ay, mira, aquí está mi tarjeta. Con esto es que vamos a hacerlo. Yo no lo veo intrínsecamente malo. No me preocuparía. Inclusive,
Si tú ves, vamos a ver este reportaje de el llamado a la casi a la guerra que hizo Rafael Hernández Colón en las elecciones de 1980. Pero qué mejor que Noticentro, Guapa Televisión, el historiador por excelencia, don Efrén Arroyo, cuando nos contó alguna vez qué pasó en la elección del 80. Adelante. Era la noche electoral de 1980, una de las más tormentosas en la historia política reciente. Por la madrugada llevaba cierta ventaja Rafael Hernández Colón. Entonces se detuvo la información oficial. Las computadoras aparentemente no funcionaban. Se escuchó entonces una expresión que perduraría en voz de Rafael Hernández Colón. ¡Los populares a la trinchera de lucha! Trinchera de la lucha. Eso es guerra. A defender esos votos. A defender los votos. A defender esas actas. Yo le digo a la policía que tenga calma. Que mantengamos en todo momento la cordura. Le garanticemos a estas personas el derecho que ellos tienen a expresarse. Pero no vamos a permitir que entren al complejo porque van a obstruir totalmente los trabajos que se están llevando a cabo dentro de la Junta. Las trincheras se establecieron en Valencia, un edificio viejo, almacén de papeletas, donde se contaron los votos durante meses. Y tardaron mucho tiempo en certificar un gobernador o el balance de las cámaras legislativas. Nadie puede llegar a conclusiones finales. El gobernador Romero Barceló fue certificado al final. Cuatro años más tarde, la posición de Hernández Colón era mucho más cómoda. Ese llamado fue a las dulces trincheras de la democracia. ¡Ah! No era la guerra, era las dulces trincheras, era una metáfora. Era una inspiración. Don Hernández Colón, que en paz descanse, dijo, no, yo no hice un llamado a que las trincheras. Pues lo mismo con doña Alexandra Lúgaro. Doña Alexandra Lúgaro, pues si usó la canción de Sácala, que si es cuestión de morir, que se mueran ellos primero, pues obviamente es una metáfora, gente, hay que bajarle dos. Y si se la va a sacar, pues le va a sacar, le va a dar un disparo de amor, de dulzura, igual que hizo Hernández Colón en el 80. Pero voy a parar el tema porque van a decir entonces que doña Alexandra Lúgaro hasta en eso se está copiando de otros políticos. Así que me voy para el frente. Me voy. Bájenle dos a la vaina esta que ya está bueno de... Pero señoras y señores, ustedes saben cómo es. En el Vocero se publica que pues que doña Wanda Vázquez, la que se supone que todavía es gobernadora de Puerto Rico, dice que puede ser que hayan, que puede haber algunos cambios en la nueva orden ejecutiva, pero no cambia nada si total, al fin y al cabo, la gente está al garete. Bueno, pero que hay muchas protestas, hay muchas quejas en términos de lo que puede abrir, lo que no puede abrir, y la gente estando al garete, pues dicen de momento, no, porque imagínate tú, nos tienen encerrados. Por otro lado, no, tenemos que trabajar. Los casinos quieren trabajar. La gente, de hecho, vi uno de los que manejan, no sé si es gerente o no sé qué rayos es, de los casinos, hablando en el noticiario, señalando de dedo como si fuese un sketch de lucha libre, como si fuese una entrevista de... Te voy a decir una cosa, Wanda Vázquez, esta noche a las 7:30... nos vamos a enfrentar tú y yo, ya tú vas a ver lo que es bueno. O sea, una falta de respeto también. Una falta de respeto, por favor. La falta de educación más que ninguna otra cosa, porque el respeto se lo perdimos hace tiempo a los políticos. Pero más bien la falta de educación que tú dices, caramba, Puerto Rico está en buenas manos. Qué mucha falta me hace Tomás Rivera Chávez para que diga Puerto Rico está en buenas manos. Entonces sale por el otro lado en el nuevodía.com Lorenzo González, el secretario de salud, dice, descarta que la nueva orden ejecutiva permita la celebración de clases presenciales en las escuelas, es decir, que los chamacos vuelvan para las escuelas públicas, las escuelas privadas, a donde sea. Y aquí, y señores, esto nos vamos a nivel de casi de chancletazo de nuevo hoy, brevemente con la gente. O sea, quiero hablar claro. O sea, hoy estamos celebrando al gran Roberto Clemente Walker, esa gloria de Puerto Rico, no por lo que hizo en el campo de juego, sino por el ejemplo humanitario y de activismo social. Ese pontífice que ha sido no solamente para los puertorriqueños, sino para muchas personas en el mundo, para superarse no solo en el deporte, sino como personas, como seres humanos. Una dignidad espiritual tremenda de Roberto Clemente, y todo el mundo está celebrando el 21, pero hoy el número importante en Puerto Rico es el 18. 18 personas que murieron, que se reportan muertas de COVID de ayer para hoy. 18, sin sumar las 8 o 9 de ayer.
18 hoy. Ese es el número importante. Nadie quiere COVID, pero todo el mundo está tirado para la calle. Nadie quiere COVID, pero pues les molesta que los chamacos estén cogiendo las clases a distancia desde la casa, los que se pueden, porque sabemos que hay los problemas, que si los que no tienen internet, que si las computadoras no llegan, que si esto, que si lo otro. No, no soporto a los chamacos. Ay, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? No soporto. Yo no sé cómo las maestras pueden. Yo no puedo bregar con mi niño, con mi niña, con mis niños en la casa con esta cuestión. Hay que tener una paciencia del carajo. Bueno, pues, ¿qué quieren? ¿Quieren tirar a los chamacos para la calle? ¿Quieren llevarlos para las escuelas? O por otra parte, los lugares que se han habilitado para que de alguna manera quizás no sea tanta esa carga y no los están utilizando, pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se acuerdan lo que dije ayer? De que la queremos a lo Disney. Y esto no es una benedicción al gobierno. Sabemos el desastre que tiene el gobierno. Pero nosotros también somos una, óyeme, somos una joyita. Somos una joyita. No cooperamos y tampoco, señores, y cuando yo digo que no cooperamos, no es la forma despótica en que lo dijo Wanda Vázquez. Es que no nos ponemos a pensar por 5 segundos y decir, caramba, hay que dar del ala para comerle la pechuga en esta situación. Gobierno aparte, hay que usar 2 dedos de frente. No queremos COVID, hay que cuidarse. Hay que evitar salir para la calle, salir solamente para lo necesario, dejar de estar pajareando. Entonces las cosas que tenemos que hacer, que podemos hacer desde la casa, también nos va a estar malo. Nos va a estar malo. No, porque imagínate tú que nos abran los casinos, que nos abran aquello y lo otro, que si la gente tiene que trabajar. No, que si las piscinas, no, que si lo otro. Gente, de verdad, no es fácil. No es fácil para nadie. Y yo ciertamente no tengo las contestaciones a la mayoría de estas preguntas o situaciones. Encontrarle una solución contundente que le gusta a todo el mundo. Pero ahí está el problema. Que queremos, todo el mundo quiere una contestación o una solución que sea custom made individual. Cuando aquí hay que velar por el colectivo. Aquí hay que velar por la gente, por el grupo. Eso es lo que importa. Pero al fin y al cabo, hagan lo que les dé la gana. Olvídate de eso, pasamos para lo próximo. Porque aquí lo importante es que qué casualidad que se desaparece Eduardo Batia y de momento aparece de la nada 3 compañías con propuestas para hacer un proyecto de energía oceanotermal en Yabucoa. Y cuando esto no es la primera noticia, cuando esto no es primera plana, ¿qué rayo? ¿Qué va a ser primera plana si las 18 muertes de COVID no fueron primera plana? Se ahogaron en la banalidad del día, entre las banalidades del día, en los noticiarios normales y corrientes, pero igual. El Nuevo Día dice que hay un proyecto de energía oceanotermal. Nadie se me pierda conmigo. Yo estoy completamente de acuerdo en cualquier tipo de alternativa verde, como se dice, ¿no? Energía renovable. De que sin dañar el medio ambiente podamos producir energía. Y esto de utilizar la fuerza del océano, las corrientes, las mareas y también las temperaturas, todo esto es genial. En otras partes del mundo se utiliza bastante bien. Pero aquí en el Nuevo Día ponen hasta una foto que esto parece una cuestión, claro está, es suministrada. Dicen que esta foto es una maqueta de Protec, un proyecto de $300 millones, fondos privados. Una cosa que se ve, miren, ni el nuevo centro que tiene la compañía Apple, la creadora de los teléfonos iPhone y las computadoras y esto, que aquello parece una nave espacial de lo inmenso que es. Esto está en la misma línea, es una cosa anormal extraterrestre, lo cual eso, sumado a la buena noticia, más que está oculto y que no es la primera noticia, primera plana en todos los otros rotativos, significa que por aquí viene un tumbe. Por aquí viene un tumbe. 3 compañías del el Departamento de Desarrollo Económico lo informó. Pero bueno, yo me imagino si tuvo que ver Eduardo Batia en algo de todo esto, porque... No tuvo que ver. No. Pero usted es inversionista aquí. La respuesta es no, no y no. Bueno, pero como usted también fue bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica... A lo mejor usted está invirtiendo aquí. Yo tenía que preguntar. Bueno, pero en cosas realmente importantes. Lo que sí le interesa a la gente son las reglas oficiales para el primer debate para la gobernación. El vocero.com, por una foto ahí. Rafael Lenín López, el
flamante director de noticias de Guapa Televisión, del departamento de noticias, y sus productos alternos, Noticentro y todo lo que es ahora entretenimiento ahí, porque todo eso es entretenimiento. Normando Valentín, tremendo periodista. Normando Valentín tiene mi respeto y en lo personal pues lo admiro muchísimo, pero caramba, la manera en que están dando las noticias en Noticentro por la tarde, eso parece la animación de Parejo Doble y Triple o de A Millón o de Super Sábado. Sábado está hecho un Don Francisco. Bueno, pero al fin y al cabo, las reglas del debate, que estaban haciendo las reglas del debate y todo ahí. Miren, no, esto sí que es lo importante. Y seguramente Rafael Lerín López no incluyó una regla que yo, a mí me gustaría ver, honestamente. Que todo periodista que esté formulando una pregunta y el candidato no conteste contundentemente la pregunta como es categóricamente, el periodista tiene el derecho de pararse y darle un bofetón al que no esté contestando. Esa es la primera regla. Esa es la primera regla que hay que poner ahí. Esa es la primera regla. La segunda regla que hay que poner es de que cada vez que se detecte en el momento uno de los candidatos, uno de los cinco, seis, yo no sé ni cuántos candidatos ya hay ahí, los que vayan a participar, que cada vez que se le detecte una mentira en el momento y que ahí en el momento el fact checker, ¿cómo se llama esto? Los datos, que hey, usted dijo una mentira aquí, se tiene que quitar una prenda de ropa. Eso hay que ponerlo. Se tiene que quitar una prenda de ropa. Normal. Para que tú veas cómo se acaba, cómo se ponen, empiezan a poner las cosas bien. Esas son verdaderas reglas. Aquí no vale que si no, que el tiempo que van a hablar, que si cómo se van a alternar. No, hay que ir duro. Hay que ir duro. ¿Entiendes? Es un lodazal. Y yo pondría todos esos podios en el mismo medio, literalmente. Acabo de decir la palabra lodazal. En fango. Y que todo eso sea como un cuadrilátero que esté rodeado con cerdo. El primer político que se salga del podio va para el fango. Va para el fango. Normal y corriente. Pero bueno, ustedes saben cómo es. No les voy a durar toda la vida con esta visión que yo tengo. Por eso es que ningún canal de televisión quiere saber de mí. Una noticia súper triste, y esta no necesariamente era en el orden que la quería tratar, fue de las últimas cositas que agarré. Trump quiso restar importancia al coronavirus. Y está grabado, está en cinta. De hecho, hay un audio corriendo por ahí, confirmado de que es él. O sea, y lo cuenta el vocero.com, donde dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parecía entender la severidad de la amenaza del coronavirus, pese a que le decía a la nación que el virus no era peor que la influenza regular e insistía en que el gobierno tenía la situación completamente bajo control, de acuerdo con un nuevo libro del periodista Bob Woodward. Abro una cita. Uno simplemente respira el aire y así se transmite, dijo Trump el 7 de febrero en una conversación telefónica con Woodward. Sigue la cita. Y es muy complicado, muy delicado y además más letal que una influenza fuerte. Es algo letal. Esa es la traducción de lo que dijo Donald Trump, capturado en esta entrevista en cinta. Bueno, ya no se usan cinta, pero bueno. Grabado en digital, como se graban las vainas ahora. Y al fin y al cabo sale y explota eso hoy. Y ustedes saben cómo el presidente Trump trató de limpiarse el pecho con la situación para evitar de que la prensa pues le diera destaque a esta noticia. Se tiró un tuit celebrando hoy la vida de Roberto Clemente y técnicamente dijo que era el pelotero favorito de él de todos los tiempos. Que nos unimos a los fanáticos del béisbol y a los puertorriqueños celebrando el legado de Roberto Clemente. No me jodas. El hipócrita este. Pero hablando de hipócritas, aquí está Jennifer González. El vocero.com reporta, y bueno, y esto en lo que es en la dignidad del ser humano y que todo el mundo, pues quisiéramos que todos tuviesen salud y que nadie tenga que estar pasando percance a todo nivel en todo el planeta, ni al peor enemigo
se le desea una enfermedad que pueda terminar con su vida o que pueda dejarlos mal permanentemente. Pero Jennifer González pues anuncia que superó el COVID-19, cosa que en ese factor humano pues nos alegramos. Dice que dio negativo una prueba molecular, pero esta fue la misma señora que violó todas las reglas de que si estar en lugares apiñados, actividades multitudinarias. Doña Jennifer, yo no sé si usted tiene inmunidad para estas cosas, pero el Departamento de Salud está llevándose gente enredada de los que fueron para Morovi. Ten cuidado. Tenga cuidado. No se la vayan a llevar enredada en la cabulla usted. Día de Roberto Clemente, el gran Roberto Clemente Walker. Retiren el número 21. Una consigna de hace muchos años. El legado de Roberto Clemente, más allá de los números extraordinarios que dejó en las grandes ligas, es ese, quiero reiterar, es la importancia del ser humano que fue y que muchos lo admiran en el planeta simplemente por eso, porque murió dando la vida por los demás. Murió en ese proceso de ayudar a los demás, de llevarles un poco de alivio, de calidad de vida, de esperanza. Con algunas cosas materiales, pero sobre todo quizás con su presencia y con algunas palabras y algunos abrazos. Esa es la importancia de Roberto Clemente. No importa con cuántos equipos haya jugado. La importancia de Roberto Clemente es que el ser humano siempre fue más grande que lo que fue el deportista. Y esa es la verdadera, ese es el verdadero motivo de orgullo y a emular. Hay gente que está perdida y no quiero que ahora digan, ah, wow, estás del carajo porque wey, Roberto Clemente se perdió en un vuelo saliendo hacia Nicaragua. No estaba diseñado de esa manera. Algunas veces los segways pues no me salen exactamente bien, pero es que está perdida en acción. Brenda López de Arrará, ¿alguien sabe sobre ella? Yo veo el guitarreño, yo hace rato que no la veo en el guitarreño. Ella ganó en la primaria, no sé. Político, es el tipo de político que tú te lo encuentras a cada rato en algún medio. Digo, bueno, claro está. Estamos viendo la foto de Brenda López de Arrará. Está con los brazos cruzados. Esa es su pose permanente porque es la pose de no hacer absolutamente nada en la legislatura. De ser un florero en el Partido Popular. Y pues para lo único que suelta los brazos es para agarrar el caballito de palo que usa cuando va al guitarreño a hacer el ridículo. Entonces, está perdida, no sabemos dónde anda. Yo me pregunto realmente dónde estará, qué estará desaparecida, por qué está desaparecida Brenda López de Arrará, y esto es la única forma de dilucidarlo es a través de un llena blanco chancletero. Completa la frase llamando al 833-710-2020. 833-710-2020. Brenda López de Arrará está desaparecida. ¿Por qué? Y tú completa la frase llamando al llena blanco chancletero. Brenda López de Arrará está desaparecida. ¿Por qué? Y tú completa la frase llamando al llena blanco chancletero. 833-710-2020. Yo soy el hijo de Doña Provi. Vamos a las líneas, Cautara Osta. Y cójalo suave porque a usted le gusta también el relajo y la bachata. Completa el llena blanco chancletero. Brenda López de Arrará está desaparecida. ¿Por qué? Está borracha en la finca de Morovi. Completa el llena blanco chancletero. Brenda López de Arrará está desaparecida. ¿Por qué? Está cogiendo clases de guapetona con el tigre. ¡No! El chico, no, me cachindié con el... Que me coma el tigre. Espérate. Páralo aquí. Tengo en la pantalla el tigre. Eso es un tuitazo que mandó el tigre. Dice... Welcome to the Commonwealth of Puerto Rico, President of the United States, Donald Trump. Let's work together to make Puerto Rico great again. Eso dijo el tigre. Nos jodiste, cabrón. Sí, ya veo que lo fastidió.
Ya veo. La verdad te lo fastidió, ¿verdad que sí? Llena blanco chancletero, llena blanco chancletero, llena blanco chancletero. Estoy buscando un barbarazo, una barbaraza que la saque del parque en la que se mueve. Aquí en el llena blanco chancletero, completa la frase. Brenda López de Arraraje está desaparecida porque... anda con batia llenando el desempleo. No, porque llegaron las primarias, pero me gusta tu manera de pensar. Completa la frase. Brenda López de Arraraz está desaparecida porque... porque Charlie le pidió que se esconda. Charlie le pidió que se esconda. Estoy buscando un barbarazo o una barbaraza que la saque del parque en este llena blanco chancletero. Completa la frase. Brenda López de Arraraz está desaparecida porque... porque le rompió la guitarra al guitarreño. Porque le rompió la guitarra al guitarreño. Barbarazo, barbarazo. Le rompió la guitarra al guitarreño. Le rompió la guitarra al guitarreño. Por eso está desaparecida. También se lo comió. Ese barbarazo acabó con todo. De verdad que sí. Pero hay más políticos que están desaparecidos. Digo, total, para lo que se pierde en el caso de Brenda López de Arraraz, qué rayo. Estar y no estar es lo mismo. Tampoco piense que estoy preocupadísimo. Pero más preocupado estoy que la gente sigue votando por ella cuando ella compone absolutamente nada en la legislatura. ¡Nada! No se pierde nada. Nada, nada, absolutamente nada. Ni intelecto ni nada, pero bueno, sabemos a alguien que tiene, es de armas tomadas. Hay una mujer de armas tomadas que se llama Carmen Yulín. Carmen Yulín, que esta sí fue derrotada, catastróficamente añadiría yo, en las primarias recientes. Carmen Yulín está como que media, antes se le escuchaba más seguidito. Ahora está media missing in action, está media perdida. ¿Cuál será la razón por la que estará perdida o un poco apagada Carmen Yulín? Eso me lleva al próximo llena blanco chancletero. Llena blanco chancletero, llena blanco chancletero, llena blanco chancletero. Completa la frase llamando al 833-710-2020. 833-710-2020. Carmen Yulín está media apagada en estos días porque... y tú completa la frase llamando al llena blanco chancletero. Carmen Yulín está media apagada en estos días porque... y tú completa la frase llamando al 833-710-2020. 833-710-2020. 833-710-2020. Yo soy el hijo de Doña Provi. Vamos, las líneas que a ustedes les gusta. Tengo que ejercitarme porque no me sale el aire. Hace falta pulmones. Perdió capacidad. Me ganó gracias y menos capacidad. Completa el llena blanco chancletero. Carmen Yulín está media perdida por o media apagada porque cogió pobre en el troll y el chucho. No hagas eso, no hagas eso, no. Vendiste tu amor por un par de pesos. Ay. Óyeme, ese fue la peste, estoy seguro que ese fue la peste, por la voz lo ¿cómo que doña Carmen Yulín cogiendo pon en el tren de Chucho? Esa posición. Oye, sentarse ahí no está fácil. No está fácil, por favor. No se pongan con eso. Vamos a respetar a... Óyeme, que yo creo que Chucho es chofer, pero está unionado. Por favor. Vamos, llena blanco chancletero, llena blanco chancletero. Estoy buscando un barbarazo, una barbaraza que la saque del parque. Completa el llena blanco chancletero. Carmen Yulín está media... apagada porque se pasa viendo los Super Saiyajin por Facebook. Carmen Yulín está media apagada porque se le cayó la llamada. Vamos a la próxima. Completa el llena blanco chancletero. Carmen Yulín está media apagada porque está cabildeando con Wanda para que la atornille. Está cabildeando con Wanda. Está cabildeando con Wanda. Está cabildeando con Wanda. Barbarazo. Barbarazo. Está cabildeando con Wanda para que la atornille. Se lo comió. Este barbarazo acabó con todo. Espérate.
Yo creo que no nos podemos ir. Santo Dios, oye, cójanlo suave. Cójanlo suave, me están llamando hasta por el celular, increíble. Yo creo que no nos podemos ir sin preguntar, porque hay uno que ese sí, que yo digo, estadísticamente hablando, habría que sacar los números bien analizados, bien, pero que bien analizados. Pero ese hombre daba los buenos días por lo menos una vez a la semana, dos, tres veces. Don Tomás Rivera Chatz, el presidente del Senado, está como que medio desaparecido. Sí, el otro día salió de una entrevista, Noti Uno, lo que se formó con Normando Valentín, que lo comentamos aquí, que pusimos el audio y todo, en Noti Uno 630. Pero como que hace falta Tomás que dé los buenos días como antes y que nos asegure que estamos en buenas manos. Porque somos mejor gobierno que los populares. Exacto. Mucho mejor gobierno. Exacto. Y también para que... Usted siempre... Es así, fanfarrón. Para decirle fanfarrón también. Fanfarrón eres tú. Fanfarrón eres tú. ¿Por qué será que está desaparecido? ¿O por qué no se le ve tanto a Tomás Rivera Chatz? Eso me lleva al próximo. ¡Llena blanco, chancletero! ¡Llena blanco, chancletero! ¡Llena blanco, chancletero! ¡Llena blanco, chancletero! Completa la frase llamando al 833-710-2020. 833-710-2020. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Y tú completa la frase llamando a alguien a blanco chancletero. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Y tú completa la frase llamando al 833-710-2020, 833-710-2020, 833-710-2020. Yo soy el hijo de Doña Provi. Vamos a la línea que a ustedes les gusta. De verdad que si tengo que hacer ejercicio, los pulmones... Está cuarentena más partido. 20 libras de más, increíble. Completa el Llena Blanco Chancletero. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... ¡Se fue con los panchos! ¡Se fue con los panchos! Completa el Llena Blanco Chancletero. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Porque se fue con Jacques Cousteau a buscar estadidad. Completa el Llena Blanco Chancletero. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Está buscando fantasmas para la casa de Halloween. Completa el Llena Blanco Chancletero. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Completa... Está repasando los libros de leyes para cuando sea juez el tribunal. ¡No! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no hagan eso! ¡No! ¡No! ¡Vendiste tu amor! Por un par de pesos. Ay. ¿Cómo que se está leyendo, repasando los libros para cuando él sea juez? No, es que no se ponga a decir que Wanda lo va a premiar como juez del Supremo. Ustedes tienen que pensar de que también hay otras posiciones de jueces en el país que puede cubrir para disimular. ¿Para disimular? No puede ser. Estoy buscando un barbarazo, una barbaraza que la saque del parque en el Llena Blanco Chancletero. Completa la frase en el 833-710-2020. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Porque le está dando su bañito a los caballos, que va para Colombia a una competencia. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Está buscando la cura para el COVID. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Porque está contestándose con Tacacha Noriel. No, no hagan eso, no. No. Ay, no, 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 no haga eso. Vendiste tu amor por un par de pesos. Ay. No se ponga a decir que, oye, que si con Tata Charbonnier y eso, en verdad. Pero creo que el que le está cuidando la greca en lo que ella regresa es él. Relevo de grecas. Dije greca. Greca. Un barbarazo que la saque del parque en el Llena Blanco Chancletero. Completa la frase. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Está perdido viendo Bobota con Elías Panchi y la familia. Tomás Rivera Chatz está medio desaparecido porque... Está planchando el disfraz de Hitler. ¡Está planchando el disfraz de Hitler! ¡Barbarazo! ¡Barbaraza! 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 ¡Está planchando el disfraz de Hitler! Eso que había en la mesa también se lo comió. Estaba...
casa acabó con todo. Óyeme, pero hablando en plata, eso no es un disfraz, eso es hecho a la medida, porque eso es lo que él usa para habitualmente. Gracias, damas y caballeros, lo hicieron muy bien. El Llena Blanco Chancletero. La conversación continúa 24 horas al día, 7 días a la semana. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale a la campanita, de esa manera nos mantenemos comunicados, los leo, interactuamos un poco. Y por qué no, también visiten la tienda más cara de todo el internet, tienda.walohd.com. tienda.walohd.com. Y ahí están los artículos más caros de todo el internet para que apoyen a la Nación Chancleta. Ahí están las camisas y está toda la vaina. Soy el hijo de Doña Provi. Nos vemos y nos escuchamos en las frecuencias del mundo. ¡Bum! ¡Chancletero!